nuestro espacio de entrevistas pensado para ustedes, para acercarles a sus artistas favoritos. Y hoy tenemos el placer enorme de entrevistar a un artista muy talentoso, con una gran trayectoria, que ya está con nosotros del otro lado, y lo recibimos. Estamos con Emmanuel Orbileur. Hola Emma, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, excelente. Bueno, en primer lugar, agradecerte por tu tiempo y por esta entrevista. Gracias a vos. Gracias. Bueno, de festejo me imagino, con nuevo álbum, arrancando el año con música, y este álbum que trae muchos recuerdos, ¿no? De canciones bonitas que todos hemos cantado en algún momento, pero que ahora llegan con otra impronta, con una onda más acústica, y un álbum donde te vemos en pleno contacto con la naturaleza también, Pitada, así se llama. Así se llama, y bueno, sí, obviamente contento de poder haber sacado este material en este momento que es un momento difícil, pero contento con haberlo podido llevar a cabo. Fue como una idea que fue como tomando fuerza, ¿no? Creciendo. Me acuerdo que una vez estaba ahí tocando la guitarra bajo un árbol, escuchaba a los pajaritos y dije que bueno, en este momento donde tenemos que estar todos guardados, encerrados, hacer algo así al aire libre, ¿no? Como llevar así a las canciones también a esa cosa de naturaleza. Leíamos por ahí que este álbum es para vos el significado, una pitada de luz en tiempos no tan luminosos. Y por supuesto, como artista, no podemos dejar de preguntarte cómo has vivido todos estos tiempos tan convulsos, desde lo personal, también desde lo profesional, porque sabemos que la industria musical ha sido una de las más golpeadas en estos tiempos. Sí, lo sigue siendo, ¿no? Digamos. Uh-huh. Desde que arrancó la cuarentena hice un solo show de manera presencial, ahí con todos los protocolos. Después, por suerte, hice alguno más también acá en mi casa, en Instagram, no sé. Pero es un momento re duro, ¿no? Para la industria de la música, pero me imagino también para muchos otros ámbitos de la cultura, ¿no? Digamos, de los más postergados. Y bueno, dentro de esa ecuación me siento una vez más un privilegiado de poder haber hecho esto, poder haber hecho Pitada, grabada ahí en el campo y haber compartido la música con todos estos, no solamente con los invitados, sino también con los músicos que tocan conmigo, que son parte re importante del sonido de Pitada. Uh-huh. Así que obviamente que es un momento duro. No hay por qué suavizar algo que es así. Estamos como casi en un momento como si fuera de guerra, por suerte. No. Es una guerra que no digo por suerte, no es una guerra que nos están bombardeando, pero en cierto modo sí, en cierto modo estamos como muy, viste, muy, muy endebles todos y nuestro espíritu está como un poco machacado. Uh-huh. Por eso también desde mi lado, humildemente, me parece que entregar una pieza como esta, por lo menos esos 50 y pico minutos que dura esto, te metes en una que está buena, que cortás un poco con las malas noticias, y bueno, yo digamos uso la música de otros artistas que me gustan un poco de esa manera, ¿no? Ese costado también, viste, casi homeopático que tiene la música, ¿no? Y que bueno, nada, me parece que es importante también en este momento de consumir cosas que te hagan salir un poco de... esa data oscura. Uh-huh. Sé que es muy difícil proyectar en un año como este, donde siguen suspendiéndose festivales. Sabemos que ibas a estar ahora en abril en el festival Buena Vibra, la fecha se dio de baja. Siguen siendo tiempos complicados, pero bueno, para este 2021, ¿hay algo que estés preparando? ¿Cómo sigue este año para vos, en definitiva? Sí, sigo preparando música, digamos. Uh-huh. Estoy preparando un disco que vendría a continuación, digamos. El disco anterior de estudios que hice se llamó Xavier, salió en el 2019, y mi idea es sacar un Xavier 2, ¿no? La continuación. Sí, en realidad en mi cabeza está hacer una trilogía de Xavieres,
Ah, mira. Sí. ¿Y el nombre Xavier por alguien especial? Es mi segundo nombre. Ah, mira. Es mi segundo nombre. Es mi segundo nombre. En realidad yo me llamo Emanuel Javier Orbiler, pero como tengo doble nacionalidad francesa, hace unos años fui a hacer el pasaporte y me preguntaron cómo quería poner mi segundo nombre. Y yo no entendía muy bien a qué se refería. Y me dice, ¿con J o con X? Y yo dije, con X, obviamente. Te pintó más con X. Sí, obviamente me pareció que estaba más, no sé, que estaba bueno, que me estaban regalando como un alter ego en algún punto, ¿no? Que en algún momento lo iba a usar. Y después, bueno, años más tarde, buscando títulos y buscando un poco... apareció por un viaje también que yo realicé a Francia y a Europa, donde me encontré también con parte de mi familia que nunca había conocido, ¿no? Yo cuando era chico, mi mamá se separó de mi padre, de Orbiler, y Orbiler se fue a vivir a Europa y no lo vi más hasta los 20 años. Y después lo vi una vez a los 20 años, una o dos veces, y después lo volví a ver justamente a los 40, a mis 40 y 42 ya tenía, me parece. Entonces, bueno, se removieron un montón de cosas también de mi vida y de mi conexión también con esa parte Orbiler que había sido casi nula. Entonces, bueno, le puse Xavier un poco... en homenaje a toda esa situación. Y bueno, en algún punto ese nombre, Xavier, abrió también toda una serie de cosas nuevas en mi música que tengo ganas de continuar y por eso voy a seguir sacando Xavieres. Perfecto. Entonces, la buena noticia, hay más música para este 2021. Hay más música, eso seguro, eso seguro. Excelente. Emma, antes de despedirnos, no sé si se podrá, si tendrás alguna guitarra a mano... Si nos podrías cantar algún pedacito de un tema, si te copas. La guitarra tendría que ir a buscarla, por lo tanto, digamos, se va a cortar acá un poco la cosa, pero no sé, como quieras. Voy. Yo no tengo drama en esperarte que busques la guitarra, o si no puede ser así. No, pero mejor voy a agarrar la guitarra. Listo, yo te espero. Yo voy a estar acá, no me voy a ningún lado. Estamos, muy bien. Yeah. Improvisación. ¿Qué vamos a cantar? Y bueno, ya que estamos, puedo cantar un pedacito de la canción que hice con Vándalos. Vamos, canta. Una frase de mujer, la digo para hacerte comprender. Algo así como un ser. Si te llamo, vos sabes para qué es. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo ya estoy listo para vos. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues que yo. Oh, oh. Yo ya estoy listo. Apenas un pedacito. Apenas un pedacito porque quiero que vean Pitada en YouTube. Por supuesto. Por eso les toco una muestra gratis. Para que se queden con ganas de más. De una. Obviamente. Están todos más que invitados, quienes vean esta entrevista, a ir rapidísimo a YouTube a ver este material tan bonito de Emma. Por supuesto, también a pasar por las plataformas digitales, Spotify, porque ya están publicadas todas estas reversiones tan bonitas. Emma, el agradecimiento nuevamente por este ratito que nos brindás. Un placer enorme charlar con vos. Te mando un beso grande. Espero que estés bien. Cuídate y nada, nos estamos viendo. Gracias, Emma. Beso enorme. Chau. Bye.